sabes de la mano negra, Sauron? Es un demonio. Un ser de puro aire. ¿Qué más? Un esclavo que tuve. Jura que luchó con él. Lo vendí por un barril de grog. A Gimov el esclavista. ¿Dónde tenemos que ir? Si es que puedes fiarte de un orco. No es una cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. Ha cambiado. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Así es como será. El futuro y el pasado están encadenados en la oscuridad. No entiendo por qué estoy aquí. Y yo no lo recuerdo. Busca al esclavista. Puede que hallemos respuestas en su mente. Los Uruks nunca se dejarían esclavizar. Esas tonterías que hace la aparición cuando lucha. No me impresiona. Parece un elfo al que haya prendido el trasero. Esto no me gusta nada. ¿No lo ves? El prisionero ha creado una distracción. ¿Por qué usas tu vista para seguir al Uruk? Yo veo mejor que cualquier mortal. Thank you.
al Capitán Orko. Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Arqueros, debo dejar ciego al campamento. Voy al esclavo, Capitán Clemencia, suplicándote por su vida. ¿Cómo se escapa? ¡Estás impostor! ¡Un Uruk muerto! ¡No! Cualquier esclavo que intente escapar morirá de hambre en el bosque. Ni se os ocurra pensarlo, porque os castigaré yo mismo. No moriste hace 10 años. Deduzco que no vienes a arrestarme por traición, capitán. Somos todo lo que queda de aquella guarnición, Hirmon. ¿A qué has venido, pues? Busco un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron. Más bien, huyó de él. ¿Lo conoces? Claro. Lo estás mirando. ¿Y los siervos del señor Oscuro? ¿Lo sabes? Quizá. No es momento de guardar secretos. Llevo aquí desde hace semanas. Calma. Ven al campamento de los proscritos. Preguntaremos allí. Estaré ahí. Solo es un orco. Alguien que quiere ser visto. Tengamos cuidado. Pero no hay rastro de esa criatura que ha estado merodeando por aquí. ¡Oh!
hace demasiado frío. Hay demasiada humedad. Está demasiado oscuro. ¿De qué te quejas? Es nuestra mejor ocasión. Gracias, Montaraz.